En la mañanera avisó el presidente Andrés Manuel López Obrador: estamos visitando los estados con más incidencia delictiva, sobre todo con homicidios. Hoy por la tarde salimos a Guadalajara por la atención que estamos dando y vamos a seguir atendiendo a Jalisco. Mañana temprano vamos a estar allá. Va a visitar cuatro estados: Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Baja California, en los que el gobierno federal implementará planes integrales para garantizar el bienestar y la seguridad de estos. Es muy positivo porque en efecto ya están haciendo acciones en contra del crimen organizado, cosa que parecía que no era la intención, que no se iban a hacer nunca. ¿Se está viendo un Se cambio? está viendo un cambio, ya se olvidaron eso de los abrazos y de que No no vamos balazos. a usar la fuerza en contra de los criminales. Pues es que los criminales sí la siguen usando. No escucharon el llamado a la fraternidad que dio el presidente y a portarse bien. Como ellos por esencia se portan mal, pues se siguieron portando mal. Y qué bueno que ha habido este cambio notable en la actitud de las fiscalías. Se nota un cambio. Sí, ya hubo capturas el otro día. Vaya, ya era hora. Esta semana, la semana pasada hubo capturas grandes, numerosas en toda esta zona. Y eso está bien. Entonces debe de haber resultados más tarde que temprano. Claro. Pues yo creo que están llegando demasiado tarde o no están llegando, porque lo que está sucediendo en Zacatecas después de la presencia del presidente y del incremento de fuerzas de seguridad nacional y de militares, pues no da una respuesta positiva. Los atentados terribles que hemos visto en Zacatecas continúan y lo comentábamos en la mañana. Pero llevamos mucho tiempo con esa inercia y las decisiones apenas empezaron a tomar. La semana pasada. Bueno, y no ahí, ¿Cómo y no en cuánto? Zacatecas, en Jalisco, en toda esta zona. En todas estas zonas. Bueno, la presencia del presidente fue en Jalisco y Mira. la presencia de elementos fue en Zacatecas. Recuerda que aumentaron 3,000 y pico de oficiales y que se iban a hacer cargo de las poblaciones en donde la policía dijo, ahí se ven. Por eso, pero ¿no es importante que ya por lo menos el presidente se pare? Yo no sé Sí, si hacen algo. es Claro. importante. Es importante sobre todo para que las personas que habitan esos estados puedan ir recobrando la tranquilidad. Claro. Si la crítica al presidente es para que cambie de opinión, no es para arruinar el proyecto, ni nada. No, 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 es Para que no es para para que. que le vaya mal. No, 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 es para que cambie de opinión en cosas en las que hay personas enteradas que no están de acuerdo. O sea, sí sirve la crítica. Si fuera unánime el elogio, el presidente no cambiaría de opinión. Seguiría con abrazos. Sí. Pues parece que ahora sí hay balazos. Pues ojalá, porque en verdad la situación en el país de la delincuencia organizada, de los grupos que se dedican al tráfico de drogas, los que se dedican a los secuestros, los que se dedican a la extorsión, sobre todo la extorsión, ha lastimado mucho la economía en el país. Ahí sí, ni siquiera podemos hablar de que en este estado, no, 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 hasta en la Ciudad de México se está sufriendo extorsión hacia los comerciantes y no a los ricos Estamos industriales, sufriendo ¿no? todo. Sí, no, no, no. Robo de auto aumento, asalto transeúnte aumento, asalto casa habitación, todo se fue al cielo. A ver, porque también en Tijuana estuvo movido el fin de semana. 11 personas sin vida.
en Tijuana. Distintos hechos. El problema es que entre estos eventos, un reporte de detonaciones de arma de fuego. Agentes de la policía municipal se dirigieron a una privada de La Luna. Ahí en la vivienda encontraron 5 cuerpos sin vida. Las víctimas, 3 niños, 3, 5 y 10 años. Sus padres, de alrededor de 40 también, localizados en el patio y en uno de los cuartos de la casa. Y un policía, también muerto en este fin de semana, que estuvo movido por los hechos violentos registrados que dejaron 11 personas muertas. Así que algo hay que hacer, inmediatamente, lo que quieran. Pero por lo pronto la presencia del presidente cambia el panorama. Claro. Quiere decir que ahora sí se está haciendo presente. Y va a eso. Porque no va, no es algo colateral que vaya. No va a abrir carreteras, sí, va a eso. A atender ese problema. Y así sirve de presión para el gobernador. Pues sí. No hay de que yo no puedo, yo no quiero. O no me apoyan. Es asunto federal. No me apoyan. No me compete a mí porque es de los federales. Pues nos urge. Sí. Ojalá que pronto veamos cambios.